Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están todos ustedes? Gusto, como siempre, de saludarles a esta hora de la tarde. Nosotros comenzamos con las informaciones, las noticias en el día de hoy. Saludamos a toda la gente que se incorpora a nuestra sintonía en nuestra edición de Hora 13. Estamos en la mesa de conversación y así comenzamos en esta jornada. Le damos una cordial bienvenida. A mi lado se encuentra Nicolás Torres, que ha estado en muchas otras oportunidades con nosotros. Nicolás, bienvenido, coordinador de Baillaco en Red, una agrupación que ha ayudado a muchas personas en este tiempo de contingencia nacional. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido. Súper bien, muchas gracias por el espacio y todo súper. Agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Bien. Y también nos acompaña nuestro amigo Miguel González, quien es coordinador y encargado de la cocina en Paillaco en Red. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, 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 súper. Bueno, igual agradecerte por estar con nosotros, chiquillos, ambos realmente. Y queremos conversar con ustedes acerca de lo que están realizando el día de hoy, lo que han realizado también, porque en el pasado hacia atrás, ya lo decía recién, en medio de la contingencia nacional, ustedes han estado atentos a las ollas comunes, han estado atentos, ¿cierto?, a ayudar a las personas que más lo necesitan, a acudir con de alguna forma, ¿cierto?, en lo que se está necesitando hoy, como por ejemplo las... Me acuerdo que en una oportunidad comentamos acá y analizamos esto y conversamos acerca de aquello, acerca de la necesidad de día de la población en lo que es simplemente las mascarillas, pues si ustedes también estuvieron elaborando aquello. Sí. Así que chiquillos, coméntenos lo que están haciendo hoy día como Paillaco en Red, las actividades o las diferentes actividades que han estado realizando en este tiempo de contingencia, donde para algunos la cosa está pasando, para otros se viene un rebrote del coronavirus, para otros estamos en plena contingencia, las medidas que está tomando el gobierno son un poquito apresuradas aún todavía. Todos tenemos diferentes opiniones, pero me gustaría preguntarle en ese contexto las actividades que ustedes siguen realizando y que van a seguir realizando, me imagino, en el tiempo. Claro. Mira, Sergio, nosotros estamos de momento, como Paillaco en Red, con las mismas ganas desde cuando empezamos. Hemos construido un grupo humano súper importante de distintas áreas, con lo cual hemos diversificado distintos tipos de actividades dentro de todo lo que llevamos con Paillaco en Red. Cabe destacar que llevamos más de 15 semanas trabajando consecutivas con ollas comunes y además de eso con otras actividades, con lo cual se nos sumó el tema del Día del Niño, que lo hicimos este fin de semana, ya, que fue una actividad súper bonita, donde aquí Miguel nos puede contar un poquito de qué fue. Ya, comentemos de eso, ¿cómo fue la actividad del Día del Niño? Preguntarle qué fue lo que hicieron realmente acá en la comuna. Sí, pues, primeramente nosotros, Nicolás coordinó todo el tema de entregas, regalos, los llevaron libros. Súper interactivo para el tema de los niños, le llegaron regalos. También agradecer a la comunidad de Paillaco porque igual lo llevaron varias cooperaciones en regalos, en lo que sea. Y nosotros le hicimos los paquetitos. También agradecer a personas X que nos cooperaron con dulces, todo el tema. Igual nosotros invertimos igual en más dulces para darle un espacio súper bonito a todo el tema de los niños. Lo hicimos en unas bolsitas, sus bolsitas con dulces, y la felicidad del niño en ese momento fue hermoso. Bueno, es increíble que los niños con un dulce, dos dulces, una bolsita, como dice, dulce, significa harto para ellos, un momento de alegría. Sí. Esos son detalles que uno siempre valora. Esto fue en el marco del Día del Niño. El marco del día 16. Nosotros, eso fue el domingo. Fue el domingo, sí, claro. Y nosotros, aparte de eso, estuvimos en el tema de las ollas comunes. Íbamos entregando ollas comunes y a la misma gente que nosotros estamos apadrinando de cierta forma, que son cerca de 200 personas a las cuales estamos llegando. 200 y se van sumando. Y se van sumando cada vez más, y ahí como que dependiendo la capacidad que tengamos semana a semana, vamos priorizando algunos casos o otros y vamos repartiendo. Pero en general, como en promedio, son 200 personas de momento quienes estamos apoyando. Y de esas 200 personas buscamos a niñitos, hicimos cerca de 100 paquetitos que eran kit para el Día del Niño, donde venían juguetes y también venían dulces, donde nos apoyaron desde Valdivia, que nos apoyó una empresa, ya la empresa que leo, que nos repartió varios libros. Acá también Aldo Astete se puso con unos libros que también él trabaja muy de cerca en el tema literario. Y de esa forma también interactuamos con los chiquillos y les decimos que ya en este espacio de pandemia que se den un tiempo también para leer y para que no todo sea juego, que no todo sea vacaciones. Así que ha sido interesante lo que se logró. Y todo esto lo pudimos lograr gracias a también el Pulmay, que nosotros realizamos hace como 3 semanas atrás, que fue un espacio donde nos fue súper bien, vendimos todo, hicimos cerca de 300.000 pesos. Incluso faltaron porque la gente los hablaba por redes sociales, que si teníamos más, y
obviamente tuvimos que dejarlo debajo, como se dice, por Exacto. lo mismo, porque no contabilizamos que tantas personas se iban a, o que se iba a correr la voz para que los cooperan a nosotros. Bueno, y la gente entiende también de que esto es por una obra social, sí, ¿verdad? Que lo que sí, ustedes sí. están realizando es de alguna otra forma recaudar ciertos recursos para poder seguir ayudando a otras personas. En ese contexto yo creo que la gente lo entiende muy bien, sí. y es por esa razón que también, aparte de disfrutar de algo rico como es un pulmay, uh-huh. quiere también ayudar. Sí, sí. Ahora, siempre me pregunto yo, y creo que tal vez de repente, o a veces no, puede ser muy difícil o a veces de repente tan fácil como creo yo, no sé, puedo estar equivocado, le ha sido a ustedes, en conseguir ayuda externa, en conseguir gente que esté dispuesta a ser voluntarios, sí, claro. a estar dispuesta a ayudar, a estar dispuesta a donar una cantidad no menor, como le ha pasado en reiterada oportunidad a sí. ustedes. ¿Cómo pasa con eso, Nicolás? ¿Cómo tú, como en este caso coordinador, cierto, puedes lograr conseguir, por decirlo de alguna manera, auspiciadores o gente que esté dispuesta a colaborar en la ayuda para las personas? Claro, nosotros estamos tomando de momento una estrategia. Yo tengo una empresa de marketing digital y ya. con ello también hemos como vinculado también con lo que estudio en mi carrera de ingeniería comercial, toda una estrategia para los mismos comerciantes locales que tengan una oportunidad de visibilizar sus mismos emprendimientos. Entonces, Perfecto. Ellos a partir de las donaciones que nos hacen y las colaboraciones, nosotros le hacemos ahí su videíto, y ahora más que nada ahora vamos a tratar de hacer una plataforma. De hecho ya compramos el dominio sí. para allá con red.cl, que va a estar pronto en la web, y la idea es que en ese espacio se haga una plataforma virtual donde se vayan visibilizando las distintas empresas que están apoyando, y a esas empresas que nos están apoyando nosotros entregarle un sello de empresa solidaria, ya, o sí, empresa sí, como devolverle la mano, o sea, como el favor que lo hacen ellos a nosotros, nosotros se lo devolvemos con un tema de publicidad. Claro. Súper. Chiquillos, hablemos de las ollas comunes. Bueno, lo que mencionábamos recién, ¿cómo están trabajando ustedes actualmente? ¿Se siguen realizando los sábados, domingos o solamente los domingos? ¿Qué día efectivamente? ¿Y dónde? Recordar a la gente para que nos escuche hasta ahora, ¿se están realizando las ollas comunes también? Bueno, nosotros estamos trabajando, bueno, obviamente a toda máquina. Estamos en La Ruca, la de Barros Arana. Perfecto, en La Ruca comunitaria, ¿no? Sí, en La Ruca comunitaria. Ya. Ahí nosotros siempre nos juntamos a las 9 como punto mínimo, y ya si vemos que, porque el menú nosotros lo vemos durante la semana, mediante se van dando las donaciones. Si tenemos mucha pega, lo juntamos 8:30 y así va saliendo, cosa que todo el almuerzo esté listo y pues digamos repartiendo como las 1 aprox. Actualmente, ¿cuántas personas componen en el equipo que trabaja, por ejemplo, cada fin de semana componen Paintea con Red? ¿De cuántas personas se compone ese equipito? ¿O van rotándose cada fin de semana? ¿Cómo pasa eso? Son equipos rotativos, en ya. realidad, como que cada grupito de jóvenes tiene como un sentido también, no todos son jóvenes, también claro. están apoyando ya. otras personas, pero cada uno tiene como un rol. Y hemos ido rotando y en actividades X específica, también nos están faltando voluntarios. También queremos sí. hacer el llamado que, por ejemplo, nosotros trabajamos a full día sábado y día domingo entregando ya todos los chiquillos todos reventados, entregando todos los almuerzos y todo. Después nos queda lavar las ollas y dejar la ruca impecable para que la comunidad también, las comunidades indígenas también tengan su espacio claro. En buen estado. Entonces ahí, en ese momento, es donde nosotros necesitamos voluntarios. Voluntarios para el lavado de ollas y para el ambiente en sí. Y además de eso, el tema del transporte. Nosotros de momento estamos con cerca de tres vehículos para entregar los almuerzos. Así que le hago un llamado a la comunidad payaquina que si es que alguien tiene algún vehículo a disposición, que se acerque a nosotros, que nos pueda contactar. También el número que está a disposición es +569 59 67 15 44, o que nos escriban en nuestras redes sociales, que salimos en Payaco en Red en Instagram y en Facebook. Y la idea que en ese espacio nos digan que nos pueden colaborar, si nos pueden colaborar con cuestiones para la olla común, lo que generalmente nos está faltando ahora. ¿Qué cosa sí. es? Bueno, el fin de semana nosotros ahora ya vamos a preparar lentejas. Lentejas, para mañana. Eso, para mañana. Nos están faltando lo que es lentejas, verduras, todo tipo de verdura sirve, porque si no la preparamos el sábado, la preparamos el domingo, y si no la dejamos picada y la usamos Exacto. y la congelamos. Ya, perfecto. Sí, así que todo tipo de verduras, si es posible. Sí, longaniza, sí, y longaniza o carnecita, eso es como lo prioritario que de momento nos está haciendo falta.
Y la idea es eso, invitar a la gente que si nos puede contactar desde los medios ya mencionados, que sería interesante porque es lo que estamos necesitando. Y estamos a día viernes, mañana tenemos la olla común, pasado también, y estamos medio asustados. Pero de momento podemos todavía, hoy día en la tarde nos vamos a juntar con los Sí. voluntarios, vamos a ir a comerciantes locales pidiendo donaciones, y la Donación. idea es lograr la meta Sí, que pero es de como se mañana. dice eso, siempre está como el susto de que no lo vamos a Exacto. lograr. Pero damos unas pequeñas vueltas y también agradecerle nuevamente a los comerciantes locales que siempre los están apoyando y por ello nosotros cumplimos y le damos el bienestar a la comunidad, como se dice. Súper. Chiquillos, ¿para cuánto almuerzo generalmente alcanza cada fin de semana, el sábado, el domingo, cada día? ¿Para cuánto almuerzo, o perdón, Nosotros cada cuánto, cuántas porciones alcanza, digo? como meta, lo mínimo que los proponemos hacer son 150 porciones. Ya, es el mínimo. Sí, Por día. el Por día. mínimo por día. Ya, perfecto. Pero siempre están saliendo 180, 200, a veces un poquito más. Claro. Y ese es el rango de unidades que, y Nos porciones. gustaría llegar a Sí. mucho más porque Hay hemos gente. también visto mucha gente que se nos ha acercado, nos ha pedido, también gente externa que ha visto situaciones donde gente de verdad lo necesita y nosotros estamos haciendo este apoyo día sábado y domingo. Y nos ha tocado ver adultos mayores que están en situaciones súper precarias, nos da hasta pena nosotros verlo en la situación y hemos podido ahí flexibilizar las acciones aparte de las ollas comunes, ver si es que podemos hacer algo con leña o otro tipo de cosas. Y bueno, eso, nosotros nuevamente invitamos a la gente que si se nos vienen a sumar más voluntarios, si es que Siempre van a ser sí, bienvenidos. siempre Siempre van a ser bienvenidos. bienvenidos y la idea es crecer, la idea es que vaya con Red no se quede Sí. acá solamente en pandemia porque hay muchos casos que tal vez no la pandemia obviamente le afectó, pero antes de eso había mucha pobreza en Payaco y más en los sectores rurales. Nosotros tenemos mucho interés de llegar a los sectores rurales, no hemos podido por temas de logística que es difícil llegar y entregar a cada una de las casas allá. Pero se ve y nos contactan, entonces igual es como, no sé, nos choca y estamos motivados también por Sí. eso, porque vemos que es necesaria la ayuda que estamos haciendo, vemos que hemos Sí. logrado hartas cositas, pero siempre tenemos la vara un poquito más alta para empezar a posicionarnos con nuevas acciones. Perfecto. No sé si le ha pasado o no, pero cuando, me imagino que cuando comenzaste en algún momento o tuvieron ese miedo de que podría ocurrir, me refiero a que cuando se realizan el tipo de, o sea, se realizan las ollas comunes, muchas veces no, uno tiene el miedo de que de que sobre, de que de repente no todas las Sí, personas exacto. vengan a buscar, ¿cierto?, una porción por diferentes motivos. La gente de repente un poco tímida, siendo muy sincero, a veces da como un poquito de cosa ir, Sí, claro. ¿cierto? Pero en el tiempo va, la gente va entendiendo o se atreve realmente a romper ese pequeño hielo y lo hace. No sé si les pasó en alguna oportunidad. No sé, Por lo mismo, ¿Ya? como se dice, cambiando el tema de lo mismo con el tema de las ollas comunes, ¿Ya? nosotros con la gente como que intentamos sociabilizar. Perfecto. Siempre le vamos a dejar su cosita, cómo están, si necesitan Ustedes algo. van hacia el hogar de las personas, buscar a la Nosotros gente. vamos, Sí. nosotros buscamos a las Ya. Y cuando se personas. realizan las ollas comunes los fines de semana, los sábados y domingos en Barros Arana, ¿cierto? En la ruca Sí. comunitaria, la gente viene a buscar No, su. Ustedes van a su hogar. nosotros la entregamos. Por eso es importante el El tema del vehículo, el vehículo, porque vehículo. nosotros la Estaría entregamos en posible. las casas. Y Mire. muchas de las personas que estamos ayudando, hay un par de personas que son adultos mayores que, si es que uno deja un espacio físico, no van a llegar. Y uno Claro, sabe que sí. no va a llegar. A Gente, eso es hemos. lo que iba recién, por eso llamaba la atención. Hemos Ya, ¿por qué? tocado puertas de gente postrada, de adultos mayores, de adultos mayores que viven solitos, de gente con distintos tipos de discapacidades, Y que entonces no puede, no lógico, puede, pues por lo mismo. no es lo mismo. Sí, Así pues como que que nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que, como que nosotros los centramos en vivir la realidad de ellos. Exactamente. Chiquillos, siempre, siempre se necesita ayuda. Quiero preguntarles si ustedes tienen alguna forma donde la gente puede ayudarles, donde puede colaborar con dinero, ¿cierto? Con abarrote. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden acceder a ello o dónde pueden llevar su donación en este caso? Dentro de la misma plataforma ya mencionada, nos pueden escribir. Nosotros Ya. tenemos un link donde se está vinculado una plataforma que se llama Paiku, que es una plataforma web donde pueden hacer sus depósitos. O si no, Paiku. Paiku, Paiku, perfecto. Paiku. Ya. Sí, pero ahí cuando, si es que nos comentan, nosotros les enviamos el link y es súper sencillo e Ya. intuitivo para que puedan dejar una donación. Ahora estamos levantando con Movidos por Chile, que es una plataforma también a nivel nacional. Ahí está en fase de revisión. Payaco en Red, pronto vamos a estar ahí.
y estamos, que es como un crowdfunding, donde nosotros mostramos lo que estamos haciendo y donde ellos también nos pueden donar de distintas partes. Y además de eso, estamos viendo la posibilidad de, con Red Alimento, que es una ONG, la posibilidad de que podamos estar dentro del mercado de ellos, que es un mercado que se le entregan a organizaciones que reciben, son receptoras de alimentos que los retiran las empresas. Por ejemplo, empresas que entregan esto a las organizaciones como tema social. Entonces, nosotros podemos comprar cosas más baratas, así que Un tipo de despensa un tipo de gigante. despensa gigante. Entonces, nosotros cuando ya tengamos ese que es una meta al mediano plazo, cuando tengamos ese objetivo, nosotros vamos a hacer una campaña grande para tener recursos ya monetarios, porque nos va a salir mucho más económico la compra de De alimentos. alimentos, claro. Así que, pero de momento lo que necesitamos es alimentos, que es Oye, danos lo más nuevamente el prioritario. WhatsApp, ¿te parece, para dejarlo anotadito acá? Súper, ya, más 569 Ya, perfecto. 59 59. 67 Ya. 15 44. 1544. Ya, listo nomás. Eso. Para que aparezca ahí nuestra franja, ¿cierto? En diferencia, lo que es Diferencia TV, y también la gente que lo escucha hasta ahora puede anotarlo en su casita. Y el transcurso de la semana nosotros también estamos reiterándolo. Chiquillos, gusto de poder conversar con ustedes hasta ahora. El tiempo pasó sumamente rápido. Le agradecemos por haber estado acá en la mesa de conversación. Y bueno, invitar a la gente para mañana, entonces sábado, aproximadamente al mediodía, al igual que el día domingo. Ustedes están repartiendo porciones de alimentos, ¿cierto? De comidita para el almuerzo en la ruca comunitaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, Bueno, gracias a ti por el espacio. a ustedes. Bien, amigos, amigas, sigue acompañándonos. Nos han acompañado los amigos acá siempre de Bahía con Red, en esta oportunidad con Nicolás Torres, coordinador de Bahía con Red, al igual que Miguel González, que también es el coordinador y encargado de la cocina. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Y a ustedes les invitamos a seguir acompañándonos a esta hora en nuestra edición de Hora 13.